Los 85 años de tu vida no han estado siempre fáciles. La crisis económica mundial, la dictadura nazi, la guerra, la prisión. Pero siempre hemos percibido la bondad de Dios que te ha llamado y guiado. Las noches de la conmoción y del afecto se han estampado en el pentagrama de los recuerdos de Benedicto XVI al final del concierto ofrecido por la orquesta y el coro de Regensburg Domspatzen en honor del hermano del Papa, Monseñor George Ratzinger, maestro emérito de capilla, protonotario apostólico en su 85 aniversario. En el sugestivo marco de la Capilla Sixtina se ha entonado la misa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart, expresión, ha subrayado el Papa, de la búsqueda del perdón y de la misericordia de Dios, que se transforma en radiante alegría por la existencia del Padre Celestial. Muchos recuerdos han florecido con las palabras pronunciadas en alemán por el Papa, sobre todo aquellas con las que el hermano ha guiado el coro de antiquísima tradición. En cada gratitud humana se esconde siempre una expectativa, esperanza y oración, ha concluido Benedicto XVI. Por esto, hoy rezamos al buen Dios para que te done, querido George, buenos años en los cuales puedas vivir la alegría de Dios y de la música y en los cuales puedas servir todavía a los hombres como sacerdote. Sondern dass in dieser Messe auch die ganze Tiefe seines Ringens